Uno de los temas priorizados en el pacto fiscal como destino de los recursos son los temas de seguridad. Está previsto dedicar 0,3% del actual PIB a este objetivo. Y la agenda de temas que están incluidos ahí son temas que han ido saliendo de todo este trabajo que se ha hecho el último tiempo, donde muchas de las materias se han metido y se están trabajando sin necesidad de una reforma, pero hay otras que son muy costosas y que implican costos además permanentes. Por ejemplo, los cambios en las plantas de las fuerzas policiales o de la fiscalía. Solo como ejemplo, lo que tenemos previsto como cambios en las plantas de la Policía de Investigaciones tiene un costo aproximado de 150 mil millones de pesos anuales, todos los años de aquí a la eternidad. Eso con los recursos actuales no es posible. Y si hacemos y echamos adelante el pacto fiscal, sí vamos a poderlo realizar.